Surfing is an unparalleled vehicle for change, and this change is what connects everyone who rides that wave. These are stories about life and about how surfing changes people. I'm Sean Thompson, and on this episode of Transformed, we meet the remarkable Freddy Amaramon. Freddy's from Colombia and was born with phocomelia, a congenital malformation that results in underdeveloped limbs. However, it hasn't stopped him from competing on the global surfing stage. The following film was produced by Mundo Zero. It's called, simply, Freddy. This is Transformed. Yo tenía 27 años cuando quedé embarazada de Freddy. Freddy nació un 8 de julio del 2005. Fue por cesárea. Mi nombre es Freddy de Marimón Blanco. Tengo 12 años. Soy de Cartagena. Soy surfista. Mi experiencia con el embarazo de Freddy fue cuando me enteré a los 4 meses que venía con la malformación. Fue muy duro. Tuve que buscar ayuda primeramente de Dios y ayuda psicológica. La malformación de Freddy fue debido a una vacuna que a mí me colocaron cuando estaba iniciando el embarazo, que fue la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla. Yo tenía amenazas de aborto, pero el bebé no se me salió. Tuvimos unos controles, me mandaron para ginecólogo y a los 4 meses de embarazo mostró que venía la malformación, que Freddy venía sin las 2 piernas y sin un brazo. Y Freddy apenas salió, que lo vistieron y me llevaron a la cama, Freddy dio una sonrisa que eso fue lo que a mí me cautivó, que no miré que le hacía falta más nada, sino fue su cara. Antes, cuando yo era niño, que no tenía prótesis ni nada, me sentía muy mal porque veía a mis amigos desde la ventana de mi casa, las veía jugando y yo decía como que por qué nací así, que yo también quería jugar con mis amigos, pero como era una loma no lo podía hacer por mis condiciones y eso me ponía muy triste. Antes me arrastraba, me lastimaba, a veces me maltrataba. Y desde que llegó la patineta a mi vida, me ha cambiado bastante. Freddy se arrastró hasta la edad de 4 años. Empezaba a arrastrarse, tenía las uñas, las piernas, sus nalgas, todas con ampollas y las manos también. Entonces un señor se acercó a mi casa y me preguntó que si yo le aceptaría una patineta, que era de la hija, y que la hija se había caído y no la quería utilizar y que la patineta estaba nueva para que Freddy se transportara. Entonces nosotros le dijimos que sí. Ahí fue donde Freddy utilizó por primera vez la patineta. La primera vez que me monté en una patineta, me sentí bien, sentí que la patineta era mis pies, me llevaba para todas partes y desde ese momento la patineta son mis pies.
Mi mamá es un gran apoyo para mí. Ella también son mis pies. Antes, cuando no tenía la patineta, ella era la que me cargaba. Para todos lados iba y iba con la patineta. Por eso es que es la habilidad con la patineta. Me he dado cuenta de que no existen ni limitaciones ni barreras y he comprendido el propósito que Dios tiene con Freddy, que sé que es un propósito grande y que a mi familia y a mí nos va a sacar adelante. Yo leí una noticia en el periódico de que Freddy había ganado una competencia de natación. Fue lo primero que vi. Freddy es campeón nacional de natación en modalidad paralímpica. Después pasó un mes y medio y el antiguo director del Instituto de Deportes publicó una foto donde le regalaba una patineta. Entonces yo hice la conexión, si sabía nadar y montaba patineta, dije, vamos a probarlo surfeando. Y le dije, mira, estate tranquilo, que vas a hacer lo mismo que llevas haciendo en la patineta, lo vas a hacer en el agua. Y ya yo después te voy dando las técnicas. Efectivamente, nos fuimos al agua y ahí me di cuenta que, o sea, el talento que Freddy tiene es impresionante para el surf. La primera ola que lo lancé tomó la pared, o sea, enseguida tomó la pared y yo me quedé viendo como que será que fue suerte. Luego otra ola en la pared. Entonces ahí me di cuenta que realmente tenía talento para surfear. Como subí a una tabla de surf, una sensación maravillosa, contacto con el agua. O sea, yo decía que era lo mismo que iba a hacer en la patineta, pero en el agua. Sentí algo muy lindo, adrenalina, y sentí que este deporte me iba a sacar adelante. Eso fue un jueves. El sábado se realizó un campeonato y él ahí participó y el director del Instituto de Deportes, Hernando Pertús, lo vio y dijo, quiero patrocinarlo, lo que haya que hacer lo hacemos para que él siga practicando. Y se le compró una tabla y fue hasta el Mundial, quedó quinto. Y este año es nuestra apuesta y sabemos que
primer gran resultado de Colombia nos lo va a dar él en el deporte. Se le asignó un entrenador, el director técnico de la Federación Venezolana de Surfing, ahora es el director técnico de la Liga de Bolívar. Trabajamos entre él y yo para entrenar a Freddy. Manténlo. Lo hiciste como en dos tiempos. Y ahí vos viste arrancar, si ves. Manténlo con el mismo tiempo hasta acá, aquí excelente. Y aquí vas a subir un poquito y lanzas la misma maniobra. Y ya, te pasó. Todos los ajustes para darle hasta... Queda campeón. Conocí a Freddy el segundo día que llegué a Cartagena. Andrés me llevó, me habló de él para que este año quedara campeón mundial. Pero nunca había trabajado con nada de surfing adaptado. Es mi primera vez con este tema. Para mí siempre es bien gratificante, después que lo lanzo en una ola, ver que completa la maniobra, que la ola no se le cierra, que la ola la corre hasta la orilla, y esa es una satisfacción para mí, porque es como que haya escogido la ola adecuada para que él la surfee, ¿no? Y eso me llena de mucha alegría. Estamos ahorita en California, en Oceanside. Estamos cumpliendo con el plan de entrenamiento que planeamos este año con Freddy. Se basaba en participar en el US Open adaptado, que es el segundo evento más importante en lo que a surfing adaptado se refiere. Para nosotros es una gran oportunidad, un sueño de todo. De poder viajar a diferentes partes, de gozarse, de divertirse y de conocer muchas más personas y de integrarse en este grupo de surf. A mí me gustaría traerme la medalla de oro de la competencia, poner a Colombia en alto, a mi mamá a vivir mejor, que Mimo y que Andrés, que es mi segundo entrenador, se sientan orgullosos de mí. Allá. Hola, ti. Buenos días, ¿cómo estás? Listo. Ven. Señor, te pido este mañana para Freddy, te pido que le puedes ayudar, que todo lo que pasa, Señor, sea para tu gloria, Señor, y que él puede llevar el oro para su país. Gracias por su vida como representa a Colombia, a Cartagena, Señor, es un regalo de ti. Gracias por el surf, Señor, por las tablas, por las olas, por la oportunidad de viajar, a competir. Bendiciones. Gracias. Coge una ola para mí. Sí. Bye. Chao. Listo. Freddy es una persona que es competitiva, pero de una manera muy diferente a los demás. Yo siempre me pregunté durante los 4 días de competencia dónde estaba la mente de Freddy. O sea, él jamás preguntó algo de la competencia. Hey, ¿qué estabas cantando tú? ¿Qué estabas cantando? Música. ¿Pero qué música? Un crap. ¿De dónde? O sea, ¿de qué es ese tipo de rap? Crap cristiano. Cool. Yo de Freddy espero cualquier cosa. O sea, a esta altura de mi vida, yo ya antes decía, Freddy de repente, bueno, no sé, Freddy esto no lo va a hacer y es todo lo contrario. O sea, Freddy hace eso y más. Después de salir del agua, voy a ir a que me haga un masaje. Hubo algo, un punto muy particular de una persona que se le acercó a Freddy durante la competencia. Lo normal es que siempre lo halaguen, Freddy. Eres un campeón, me siento orgulloso de ti, todo lo que has logrado. Pero esta persona muy puntual
le comentó a Freddy que era una persona que estaba muy deprimida porque su esposa la había dejado y que él había tomado la decisión de suicidarse, que lo había intentado en varias oportunidades hasta que un día en la televisión vio un documental de Freddy y a él eso le cambió la vida y que gracias a él seguía vivo. Claro, aquí está. Se lo paso. Freddy, te llama el gobernador. Hola, Gor, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, mi hermano, esperando que todo salga bien hoy. Te mando un abrazo. Sabes que te queremos mucho, que creemos en ti. Tú sabes que eres un ejemplo, eres una motivación. Dice que vas a hacer lo mejor posible. No importa lo que pase, tú sabes que eres nuestro campeón. Muchas gracias. Bueno, pues sí, dándola todo para poner a Colombia en alto y a Bolívar también. Un abrazo grande, campeón. Bueno, pues, chao. Rey no ha sido una persona en el sentido de que asume o el ego se le ha subido por lo que ha logrado, sino más bien Freddy, la particularidad de Freddy es que es una persona muy humilde, lo ha sabido manejar muy bien. We are in the last day of competition here in La Jolla, California, in the Adaptive Surfing Championship of the ISA, where we're gonna see facing the two favorites. In the final, Freddy Marimón from Colombia and David Sinho from Brazil. Una final de un mundial. Freddy iba con una bocina, escuchando la música que él le gusta, venía cantando, bailando. Porque la manera en que él percibe las cosas, donde normalmente uno se presiona, Freddy es al contrario. Freddy con la música le cambia el aura, la vida. O sea, Freddy escuchó música hasta prácticamente el último momento de entrar al agua. Attention in the lineup, it is a nice set of waves coming through. And looks like Freddy Marimón from Colombia is getting a better position to serve this wave out. He takes off, amazing bottom turn, working rail to rail, is smacking the lip to finish that wave off. And having a great ride, let's see what the judges have to say. Now we're looking for the scores, and look at this, isn't a historical 10-point ride from Freddy Marimón from Colombia. Claims the gold medal, and is the new champion of the World Adaptive Surfing Championships here in La Jolla, California. Los grandes deportistas son los que en los momentos de la más alta presión sacan ese genio interior que tienen. I think Freddy is really inspiring because he just works through everything, perseveres. Soy el que escojo las olas. Si yo lo lanzaba en las olas que eran, las olas correctas, yo sabía que le iba a ganar. Yo sabía que esa ola estaba buena, se tuvo que tirar. Yeah, I agree with what she said. He perseveres and he's really brave. I think that he's really awesome and cool
just never gives up. Pareció increíble. Yo pensé, digo, bueno, serán 9.50, no, sabía que era mejor que la primera, pero cuando la vi, digo, porque además fue muy en el riel, o sea, la maniobra técnicamente impecable, ¿no? Algo muy emocionante, imagino que por Freddy y para que todos los colombianos se den cuenta que tienen un héroe acá, que hace unos pocos años empezó a surfear y que ahora es una estrella del surf mundial. Vamos Colombia. Campeón del mundo se siente muy bien. Todas las personas están como pendientes a uno y dan felicitaciones por el trabajo que hice y entonces eso me hace feliz. Y yo sé que su nivel puede llegar muchísimo más alto. O sea, todavía puede dar mucho más en cuanto a surfing. Y eso y yo digo, wow, o sea, eso es increíble. Freddy es la prueba de que el ser humano puede concretar cosas que eran impensables. Yo lo veo como una oportunidad que Dios le ha permitido a Freddy demostrar al mundo que las limitaciones no es excusa para uno estancarse. Soy Freddy, tengo 13 años, cartagenero, colombiano, sudamericano, de color y de bajos recursos. Me hacen falta las dos piernas y un brazo y soy campeón del mundo. Si yo puedo, tú puedes. ¿Estamos listos? Vente. Ha, 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 ha.